Nosotros, mientras tanto, vamos a dar completamente vuelta a la página para meternos en esta hermosa noche que tiene el país, podemos decir, en este caso en Santa Fe y en las heladerías de la ciudad, particularmente, Silvi. Llegó nuevamente este día tan esperado para los que somos amantes del helado. Por supuesto, Jimena, no sabés lo que son las heladerías en Santa Fe, las que se han adherido a la noche de la heladería, sin lugar a dudas, porque nosotros estamos, bueno, en este lugar que es un clásico, como es la heladería Necochea. Vamos a charlar con Luis Ediger, pero es incesante la cantidad de gente que ha entrado en este ratito que estamos aquí esperando para salir al aire y que se repite y se replica en todas las heladerías de Santa Fe. Bueno, vamos a saludarlo a Luis. ¿Cómo estamos, Luis? Buenas noches. Buenas noches, bien, bien, muy bien. Bueno, increíble la cantidad de gente. Sí, gracias a Dios, digamos, se está dando lo que pedíamos, fundamentalmente que todos estén trabajando a full. Y bueno, nosotros tenemos un grupo de toda la cámara y la verdad a las 7 de la tarde estaban todas las heladerías ya colmadas y explotadas, vendrían a ser. Es lo que pudimos ver a través de tu WhatsApp, que te van pasando fotos todo el tiempo. Todo el tiempo nos vamos pasando fotos y bueno, y pasó. Ahora la complicación es todo lo electrónico, ahora ya está trabado los postnes, están trabados los pagos, todo, pero bueno, ya lo vamos a solucionar. Bueno, la consigna es cuarto helado pagás y cuarto te llevas, te lo regalan. Exacto, es un 2x1, esa es la consigna, o sea, de comprar de a 2, 4 o 6 potes y vas pagando, digamos, el valor de 1, de 2 o de 3 potes. Bueno, ¿cuál es el que más sale en la Necochea, por ejemplo? El helado que más sale en la Neco y en toda la ciudad y en toda esta región lechera es el dulce de leche, dulce de leche granizado. Ah, es clásico. El clásico de la zona, vendría a ser. Pero bien, gracias a Dios, bien. Y en una jornada como la de hoy, ¿han tenido una producción casi el doble o el triple? Exacto, se viene fabricando hace 2 o 3 días para poder tener hoy la demanda completa. Y bueno, y ahora hay que trabajar mañana para estar el fin de semana normal. Luis, contame, ¿qué pasó en Santa Fe con el gusto escaloneta, no? ¿Es así? Exacto, el dulce de leche escaloneta no, en Santa Fe no se pudo hacer por las condiciones de humedad de la ciudad, que la masa del cucurucho se humedece, entonces no permitía que se bañara en el chocolate blanco y después sembrarlo con el dulce de leche. Pero bueno, o sea, es Santa Fe, esto es a nivel país, que es lo bueno, que también tenemos fotos que todo el país está pasando lo mismo. En el resto del país hay muchos lugares que sí lo pudieron hacer y que se está consumiendo normalmente. Bueno, ¿qué tiene? Se había pensado en esta opción vinculado con el Mundial, ¿no es cierto? Exacto, esto, digamos, esta semana que se está haciendo hoy, que sería la semana del helado artesanal y la noche de las heladerías, está anticipada, siempre es la última semana de noviembre. Como este año, la última semana de noviembre, va a estar todo el mundo atrás de la pelota, se decidió hacerla, digamos, esta semana y usar la noche del 10 para fomentar lo que sería el 10 de la selección. Los chicos de estudio me preguntan, ¿hasta qué hora va a durar esto? Hasta que todas las heladerías cierren. Ah, qué bueno, hay tiempo, hasta que cierren las heladerías, o sea que si 2 de la mañana, 3 de la mañana, da. Exacto, el año pasado hubo algunas heladerías que tuvieron que cerrar porque se quedaron sin helado. Claro, y acá va a pasar lo mismo. Esperemos que sí, pero bueno, nada, nada, todo bien. Bueno, gracias, Luis. No, gracias a usted. Bueno, la noche de las heladerías, vení, vení, vamos a salir un ratito. Te digo, mirá la cola que hay, la gente sigue llegando. No sé dónde van a quedar, la verdad, en qué lugar los van a ubicar. A ver si podemos dar una vueltita, Bambi. La verdad que es increíble, Jimena, es increíble. Increíble porque la gente no para, sacan turno, sacan número, esperan afuera. Y bueno, y es esto.
esto. La verdad es que yo hacía muchísimo que no veía semejante movimiento de gente incesante, te digo, Y muchos que hacen, llevan y frizan. Entonces esa es una ventaja increíble, ¿no? Es una ventaja. Entonces vos comprás el gusto que te gusta, valga la redundancia. A mí dulce de leche, sí. Chocolate granizado, frutilla, limón me gusta también, bueno, en ese orden todos. Silvi. Te escucho. Además tenemos que decir que la noche está ideal para hacerle frente a los mosquitos, sobre todo. El calor con helado... No hay que meterse adentro. Claro, pero con helado no pican tanto, ¿viste? Parece como que es todo más lindo, todo más dulce. Tal cual. Además vos decías, llevar para frizar es buenísimo porque ya estamos a jueves, así que sí, te das un permitido, decís, bueno, no, aguanto hasta el fin de semana, o tenés una reunión familiar, está buenísimo también. La verdad es que nos asombra la imagen y me imagino que esto se debe replicar en la cantidad de comercios, en la cantidad de heladerías que hay en la zona de Boulevard Gálvez, que son muchísimas, así que gente haciendo cola, a ver, especulando a ver a dónde hay menos gente para llegar a comprar esos cuartos, ¿no? Bueno, por supuesto, Luis nos mostraba que a través de su WhatsApp le enviaban fotos de todas las heladerías que están sumadas a esta iniciativa y era incesante y tenías imágenes desde las 19, de las 19:30, 20, claro. 20:15, es decir, iban subiendo a ese grupo de WhatsApp cómo se iba moviendo cada local. La verdad que una actividad impresionante, Jiménez. Bueno, una linda oportunidad para hacerle frente a la inflación teniendo en cuenta lo caro que está todo, ¿no? Los helados no son la excepción. También. Así que bueno, tienen tiempo de sumarse hasta el cierre de las heladerías, entonces. Hasta el cierre de las heladerías, exactamente. Ya me imagino que cerramos acá y van un montón más, así que paciencia. Bueno, Silvi, muchísimas gracias por endulzarnos la noche. Eso ni lo dudes. Bueno, gracias, Jimé. Nos vemos. Hasta mañana. Hasta mañana.